那旁没有办法，一定有说法。就算没有卡子，一定有乌鸦。固执无罪，梦想有家，让他们惊讶。乌鸦的嘴巴从来不说脏话，只有天才他听懂了我。Tienes personalidad en la voz y demasiada, ¿no? Me recuerda un poco a la rareza y a la personalidad que tiene Watch and You. Está cantándole con esa voz súper angelical de cabeza, bien lírica de fondo. Creo que no está cantando con letras, está haciendo solo unos arreglos, ¿no? Pero se siente muy oscuro todo esto hasta ahora. Oscuro en el sentido de que suena como muy... No es triste la palabra, es como... Es oscuro. Bueno, igual Watcheny tiene un poco esa impronta, medio como oscura, rara, ¿no? Tiene un poquito de eso. Solo vocaliza, claro. Nivel de Tuan importante, que es ese sonido más estridente, ¿vieron? Aunque por momentos lo limpia con aire. Misterioso, claro, también es una buena palabra. Qué voz que tiene ella, tiene un montón de recursos aparte, llega súper alto, está en la octava 5 ahora, me gusta. Voy a tirar una que capaz nada que ver, ¿no? Pero es como si él representara una cosa medio... Él está de blanco, vocalizando, es eso... Bien de cabeza, bien ligero, agudo. Mirá si ese blanco que brilla. Bueno, no es que brilla, pero es como con esas luces LED, ¿no? Y él súper de blanco. Como si representara, no sé. No sé, ¿qué opinan? Nosotros no somos idiotas, dice la letra. Haciendo de fondo como una voz tipo me parece, ¿no? Sobre lo que ella está cantando, le está haciendo como ese efecto él a ella. ¿Lo notan? Él está haciendo ambientando su voz, claro, dándole como una cosa oscura. me encanta.
está diciendo, acá la traducción dice rap sin palabras, es porque está haciendo un arreglo sin un, o no está diciendo algo literal, ¿no? Porque si lo está, si está diciendo algo, me gustaría saber qué es lo que dice. O no está diciendo nada y es simplemente un arreglo vocal y ya. No está diciendo nada. No está diciendo nada. Qué loco. Me gusta la propuesta. Me parece súper original. Es un arreglo vocalizar rap ahora. Eso sí que es nuevo. Vocalizar solo. Una cosa es la vocal, vocalizar tipo y no decir nada, hacer una melodía con la voz y ya. Y otra es ya directamente hacer un arreglo rapeado que no dice nada, que juega como con sílabas percusivas. Súper interesante. Pero es que yo me creería que está diciendo algo en otro idioma, porque suena como... suena como... tiene como una fonética, ¿no? Bastante precisa. Es un loco, es un loco. Amo, amo lo que acaba de hacer. Me encantó. Debo admitir que me perdí un poco en la letra, la tendría que haber prestado más atención, pero me quedé más escuchando la voz de ella y las cosas que él le hacía de fondo. Todo lo que hace Watch News siempre te deja así como, ok, ¿qué acabo de ver? ¿No? Como que... siempre está tratando, siempre simboliza algo. Todo lo, es muy artístico, es muy artístico. Muy performer. Me gustó mucho, Karen. Muy lindo, en serio. ¿Les gustó a ustedes?